más allá de que le pongas cualquier otro que tenga mucho más experiencia, ya está clarísimo que el nivel de Lora se puede equiparar al de cualquier otro chico. O sea, tú lo pones a Lora y no cuentas ni qué edad tiene, ni cuánto... Eso me parece interesante, José. Tú como scout, tú ves un chico como Lora, lo ves, jugó en la selección, entró... Porque hay cosas que todavía no hace bien, hay cosas que tiene que mejorar. Pero tú lo que ves a un jugador joven es potencial. Y ese chico no tiene techo como lateral derecho. No, ahorita no. No, porque hace cosas... O sea, yo, si algo le destaco a Lora, más allá de sus cualidades futbolísticas, es el temple que tiene y la convicción con las que hace las cosas. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta. ¡Yo lo dije! ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Grimaldo juega en la posición de Hover, ¿no? ¿A quién pones de 9, no? A Hover, justamente, que ya lo ha hecho de 9. Y no sé, un experimento tan loco no es. O sea, a ver, ¿quién te daría más de 9, sinceramente? ¿Hover o Riquelme? No, ofensivamente, te digo que cualquiera, hasta Ávila, te da, sin estar Ávila en un gran momento, te da más que Riquelme. Entonces, sí. Lo que pasa es que después hay que ver... ¿Hay lugar en el equipo a uno que entre y revolucione el partido? Pero hoy, por ejemplo, Riquelme en el primer tiempo sí te sirvió para el saque largo de Duarte... que no sea tan sencillo para los centrales de ellos. O sea, hoy, a ver, hoy repito lo que dije. En el primer tiempo... Para eso lo pongo a Lisa. Claro. Lisa también puede incomodar. Claro, para eso lo pongo a Lisa. Además, entiendo que Mosquera, a ver, si está acá Mosquera, nos va a dar una explicación que nos va a dar callado a todos de por qué todavía no termina de apostar por Lisa, pese al rendimiento de Riquelme, a que no esté Herrera y en fin. Bueno, básicamente por experiencia. Ahora, yo creo que... Pero desde acá afuera... Yo creo que Riquelme se desgarró ya. Porque incluso cuando va a festejar el gol, va cojeando. Y hay una jugada en la que se queda parado, que yo digo, ¿qué le pasó? Porque se queda parado y ahí pide el cambio. Solapa hizo... No, pidió el cambio y si ves la repetición del festejo del gol, ves un pelado que está corriendo como cojo y es correcto. No es necesario el adjetivo, pero sí se ve. Me gustaría que se la juegue por alguno de los dos. Que se la juegue y ya está, si no. Pero hoy ha declarado Mosquera que va a meter presión para que le traigan un refuerzo. Porque o sea, la distancia todavía digo, es en carando, agosto. Carando que acaba de llegar a Cienciano. ¿No le hubiera servido a Cristal? Uf. Escúchame, la siguiente instancia, es en agosto. El 11 y el 18. Mediados, ya. 11 y 18, ¿no? Sí. O sea, ¿habría tiempo de que se incorpore uno? Por lo menos el libro de pases acá cierra el 31. Correcto. Y o sea, podría sumarse. O sea, ¿cuál sería el problema? A veces pasan cosas con respecto a encontrar a uno que está desocupado o mal ocupado y lo puedes intentar de venir. Pero mientras Barcos tanto... Alianza lo trajo también, sí, estando perdido por allá, y eso que Barcos arregló para jugar en segunda. Tantas ganas tenía de hacer otra cosa que arregló para segunda. Además, Pedro, por ejemplo, en el fútbol argentino, hoy en día lo estamos viendo con el pase de Advíncula, que es una novela que aparentemente hoy se volvió a caer. Yo creo que eso debe tener que ver con la eliminación de Boca. Con el tema del dólar, o sea, con lo que se paga acá, puedes traer cualquier jugador que esté en una segunda línea en un equipo del fútbol argentino, lo traes a préstamo y apuestas por lo menos hasta fin de año por un jugador que te aporte más de lo que te está aportando Riquelme y que te dé un respiro, porque finalmente se te lesionó Olivares y se han ido Corozo y Herrera dejando algo de plata y encima vas a recibir esta plata en la Sudamericana. Está claro que Cristal es un equipo que tiene que cuidar sus finanzas y todo el año pasado... Los equipos han sufrido mucho con la pandemia y no tengo ni idea si están en azul, en rojo, si esto les da un respiro o si esto finalmente los termina de acomodar. Pero si Mosquera mismo lo está diciendo, o sea, algo pueden hacer para conseguir un 9. De acuerdo, pero mientras tanto, lo que tiene es Lisa y Riquelme. ¿Por qué no jugársela por Lisa? Le puede ir bien, le puede ir no tan bien, pero darle minutos es la única manera de saber qué tan preparado está para asumir la responsabilidad, no de entrar, sino de ser el 9 de Cristal hoy. El 9 de Cristal hoy. El otro día Mosquera, después del partido en Lima, respondió, cuando le hablaron de los chicos, dijo, los chicos entraron como entraron, en parte por el desgaste que habían hecho Ávila y Riquelme. Y hoy día lo sacó Ávila, no lo puso a Grimaldo, lo puso a Castillo, a Tábara, y lo mandó a Christopher a jugar más de un volante, pero a Riquelme sí lo mantuvo, ¿no? Sí, no creo que tenga que ver básicamente con una... tendencia a mirar la experiencia, porque si no Castillo no hubiese jugado titular. No, y Lora tampoco. Si no hubiera puesto a Madrid. Y Lora tampoco. Ah. O de repente entiende que en ese puesto hay ciertas cosas que son necesarias. Está bien, pero es evidente que Lora, más allá de que le pongas cualquier otro que tenga mucho más experiencia, ya está clarísimo que el nivel de Lora se puede equiparar al de cualquier otro chico. O sea, tú lo pones a Lora y no cuentas ni qué edad tiene, ni cuánto... Eso me parece interesante, José. Tú como scout, tú ves un chico como Lora, lo ves, jugó en la selección, entró... Porque hay cosas que todavía no hace bien, hay cosas que tiene que mejorar. Pero tú lo que ves a un jugador joven es potencial. Es el potencial. Ese chico no tiene techo como lateral derecho. No. Ahorita no. No, porque hace cosas... O sea, yo, si algo le destaco a Lora, más allá de sus cualidades futbolísticas, es el temple que tiene
y la convicción con las que hace las cosas. O sea, ha entrado en partidos complicados. Y salen muy naturales, ¿no? Exacto. Lo que salen muy naturales. Lo que hablabas en el vivo ahora. Ah, no, no. Lo que hablabas con Martín en el vivo. Seguro. O sea, lo que más se fijan afuera, sí, no es, claro, o sea, evidentemente un chico que es capaz de ser titular en una Copa Sudamericana a la edad de Lore y jugar una Copa América, ya tienes que saber que técnica y tácticamente entiende y está por encima de todo. Lo que después mira el que viene de un equipo de afuera es, bueno, la cabeza, cómo funciona la cabeza en momentos límites. Y cuando ves un chico que responde como responde Lora en momentos límites y que cada partido va agregándole cosas a su juego y va sumando, claro, dices, ahí hay una cabeza especial. ¿Cómo entró con Brasil, no? Entró con Brasil como si hubiese, como claro, que estuviese jugando Y que la gente no empiece a interpretar ahora que estamos inflando un jugador, no, o que estamos vendiendo. Somos, diciendo. No, pues nosotros somos amigos del Corso, entonces no va a... El Lora todavía no somos amigos. No, ya no. Es una jugada en la que Cristal está construyendo por izquierda. Y la pelota no puede progresar si no va retrocediendo. Loyola logra hacer un pase hacia adelante a Tábara. Y regresa. Y Tábara, en vez de mirar hacia el otro lado, que tiene a Lora totalmente libre, la vuelve a la zona de donde venía la pelota, que era la zona donde estaba presionando Arsenal. Claro. Renato lo que más ha mejorado es recibir perfilado. No importa si con la pierna izquierda o con la pierna derecha, y jugar para el otro lado. Cuando tú juegas para el otro lado, eso lo hace Yotun maravillosamente bien, y Perú sale de presiones normalmente, porque tiene buen pie. Jugando hacia el lado contrario, sales de la pero presión. Pero Tábara es muy zurdo. Pero Tábara es muy zurdo. Aquí tenemos el gol, muchachos. Porque, perfilado. No, perdón, en esa jugada, ¿ese Tábara? No, ese no estaba. Tábara está atrás. A ver, voy a pedirle por favor al profesor José Chávez que venga a la pizarra. Un aplauso para él, por favor. Porque si no, lo que ustedes tienen que saber, ¿no? Técnica televisiva, ahí, eso que está ahí, no se entiende, ¿no? Entonces, por favor, usted va a apuntar. Oye, no me he cruzado por la cámara, ¿no? Ese me parece que es Castillo. Usted va a apuntar con su dedo. Me parece que es Castillo. Yo creo que es Castillo. Es Castillo, sí. Mira, se la... Dale. Bien, tío. Demasiado. Castillo, ahí para Jove. Jove retrocede. Loyola lo encuentra Tábara. Ahí, para. Que vuelva cuando recibe Tábara. Mira. Ahí nomás. Eso. Ahí nomás, a la imagen. Mira al otro lado. Eso. Esa pelota no tiene que volver a de donde viene, sino con que Tábara la pare con la derecha. Ese es un pase facilísimo con la pierna derecha. De acuerdo. Pero ¿sabes qué necesitas para esto? Visión periférica. Un jugador que está aquí necesita visión periférica. Sí, perdón, visión... ¿Qué necesita? A la cámara, por favor. Bueno, no, pero lo has dicho muy bien. Es que visión periférica. Pero... ¿Sabes quién tiene, por ejemplo, qué jugadores tienen excelente visión periférica? Iniesta, claro. Busquets. No, pero no te vayas a Pirlo. Pero lo digo para dar el ejemplo solamente. No quiero decir que solo ellos lo tienen. Un segundo escenario. Capaz la tuvo, pero tiene tan poco incorporada la decisión de usar la derecha que dice, claro, si yo me perfilo para allá, voy a tener que usar la derecha. Claro, porque mejor no. Si él controla con la derecha esa pelota, hasta si la controla de zurda y se perfila para pegar la derecha, tiene tiempo, espacio y tiene el pase al frente. Pero él quiere jugar en primera de zurda al mismo lugar donde está toda la presión. De acuerdo. Por eso la termina perdiendo. Y además, inferioridad numérica. Porque él confía más en que puede meter ese pase milimétrico con la izquierda, claro, que ese pase sencillo con la derecha. No, y esa es una jugada, repito, que siempre hace Tábara. Claro. Siempre. Pero, hace pero este es pase que normalmente en el torneo efecto peruano, ese jugador que lo está yendo a presionar le da un tiempo más. De acuerdo. Le da unos segundos más. Claro, aquí claro, ya no. Entonces, él la termina perdiendo y desacomoda todo, porque Lora ya había pasado al ataque, Chávez está con un delantero a su espalda, que estaba yendo a tapar el posible pase al arquero. Entonces, es una jugada que, o sea, lo más difícil del fútbol es hacerlo simple, José siempre lo dice. Y Tábara ahí, lo más simple que tenía que hacer era controlar para salir por la derecha. Pero antes de hacer eso, ¿qué tenía que hacer? Mirar y ya está. Puedo meter mi cuchara. Entonces, acá ves, él en ningún momento... Cucharita, mira, en realidad. No, pero dale, pero es que en ningún momento... Una cucharita. Ahí la pierde Tábara. Quien le pedía la pelota un segundo antes de la jugada, no hagamos la vaina de retroceder todavía, pero... Quien le pedía la pelota por el sector izquierdo con mano levantada, y no se ha visto ahí, pero estoy seguro que si retrocediéramos se va a ver. No retroceda, pero retroceda, por favor. No. Si retrocediéramos, digo. Ahí. Quien le pedía la pelota con mano levantada es Calcaterra. Yo creo... Ahí no se va a ver, pues. ¿Aquí dices tú? Junto a la raya. Pero por más que se la pida. Un ratito, pero no desvirtúes. Calcaterra le está pidiendo la pelota y es posible, y solo posible, no lo aseguro,
que sí tenga esa visión déjalo periférica. Seguir, déjalo seguir. Lo que pasa es que se equivocó. No, es que no la tiene. Está no bien. La tiene porque no la tiene. Pedro, mira, Pedro, está de espalda, se le da la espalda. Pero, no puede pero la jugada, lo que pide la jugada es claramente estoy de acuerdo, salir por el otro estoy de acuerdo lado. Que saque no. El ruido a la pelota sí. Y la saque por el lado limpio. Tiene que pararse así. Está bien, está bien. Para tener pero, la posibilidad de salir para allá. Te digo dos hechos concretos. Uno, Calcaterra le pide la pelota por la raya. Y él juzga en ese microsegundo que tiene para decidir, se la doy y se la tiro. Falló. Ahora, hay que pensar en la ejecución del plan también. Le doy ¿no? una, ahí se, ahí le doy ahí una ahí sola falla. Cosa a Tábara. La jugó en primera. Eso. O sea, no es o que sea, la perdió por hacer dos pero, tiempos correcto, o hacer tres déjame, tiempos. Déjame decir esto. Dale, o sea, lo que quería decir es, en esa voluntad de jugar en primera, yo no creo que sea solamente una decisión espontánea de Tábara en el momento. O sea, entiendo que parte del plan de Cristal probablemente haya sido, creo yo, cuando tengamos la posibilidad de salir... Salgamos tras rápido. Sostener el partido, o sosteniéndolo, salgamos rápido ya. Y en primera. Para mí... Él ejecutó ya, y ejecutó mal. Justamente, punto. O sea... Dame un cachito. ¿Por qué de repente juega en primera? Porque capaz sí tuvo la visión periférica, sí vio la presión. Porque tampoco es que levanta la vista y ve la presión, la siente. Siente claro. Que hay alguien cerca. Yo no estaría tan seguro de que no había visto... Yo no, estoy convencido. Sí. Totalmente no lo ve convencido a Lola, que o sea, lo ve este espacio. No lo mira. Un jugador no con la técnica que tiene sí. Él... Es imposible que habiendo visto que este espacio está vacío, no decide porque además porque, si hay no, algún porque, jugador... Porque encima me parece porque que confía este mucho en su pierna izquierda. ¿Ah? Porque claro. Confía demasiado no. En su pierna izquierda. Está bien. Lo que pasa en es que, eso estamos de acuerdo. Lo que pasa, a ver, vamos a ver, yo creo que Tábara va a jugar en el extranjero. Es un jugador con potencial. Tábara es... Fuerte declaraciones, ¿no? No. Tábara es capaz, es tan bueno con la zurda, de controlar con zurda y hacer tres dedos hacia Lora. Él prefiere hacer tres dedos que controlar con zurda y okay. Jugar de derecha o controlar con derecha y jugar de zurda. Eso es algo que tiene que corregir. Porque si él sigue jugando muy de zurdo, eternamente de zurdo va a ser muy fácil de marcar. Por eso, termina siendo muy previsible. Mi perspectiva la baso en que lo considero muy inteligente. Y un tipo que ha estado en esa situación tantas veces, a mí se me ocurre que tiene la cancha marcada. Sí, pero ¿no crees que todos los jugadores que juegan, ocupan no. Esta posición no. Tienen visión no, periférica? No, pero José, todos, ojo, José, pero José hay dos cosas. Uno es que la puedes tener con más tiempo y con más espacio. Y después eso es una costumbre que adquieres. O sea, cuando tú totalmente. Empiezas a cometer estos errores, estoy seguro que si Mosquera le va a recontramarcar el error... Claro. Él va a saber que la próxima vez, por el otro lado, normalmente, cuando te presionan, el lado contrario tiene, a ver, vayamos tiene más lejos. Libertad. ¿No vayamos más lejos. No hemos visto otros casos donde un jugador que tú dices, oye, pero para él está más difícil, pero él se siente más cómodo por sus recursos padre, de ir no por tiene, ahí. Déjame la bola acá, por favor, si aquí. Mucha molestia. Y ahí nomás. Mira cómo esta presión se iba para otro lado. ¿Me entiendes? Estaba todo pero el pase era ¿qué Lora? Puede hacer por él? Por supuesto. ¿Qué puede hacer él? ¿Ante la pérdida sí. O...? No, aquí, en este momento preciso. Ah, no, pedirla. Ella está fuera de juego, ¿verdad? Sí, sí será apoyo. Será apoyo horizontal. Será apoyo horizontal, más horizontal. Claro. Ella antes, como quieras, levanta la mano, grítale, para hacerle entender de que si le da el balón a él, aunque sea con derecha, pero por, tienen todo pero ese por eso te digo que yo creo que sí los ve. O sea, sí sabe que están ahí. No, yo creo que no. Pero prefiere. Porque si los ve, eso. ¿Cómo vas a preferir tomar esta decisión que es porque, tan arriesgada? Porque era lo más cómodo para su pierna. Ah, está bien. Por eso, pues, pero yo creo... No, pero a ver, si tú ves todo este espacio acá... Claro, es que no hay discusión. ¿No? ¡Claro! No, claro. Le da mordida pero, la bola igual, ¿no? No, lo que pasa es que el camino... Lo que pasa es que lo deje correr para que... El camino era difícil, o sea... Totalmente, es muy complicado. La distancia que tiene que recorrer la pelota es demasiado larga. Mira, ¿ves? Oh. Es imposible, pues, o sea, hay tres jugadores, ¿no? Y encima después duda, claro, y ahí queda a mitad de camino. Exactamente. Queda fuera, él mismo queda fuera de la jugada. Claro. Y después lo que yo señalaba, esto, mira, lo que yo señalaba ahí, era claro, esto. Mira el mira que lo roba que la pelota se mira lleva lo que tres. Hace, él gira sobre su eje y todos se van para allá, se comen la proyección del lateral y se queda absolutamente solo. No, pero defensa, para acortar, José, o sea, achicar, José, alarga. El otro error es que el que quita la pelota, no tengo el nombre, pero el que quita la pelota se lleva a los tres, sí, a Lora, claro, a Chávez, sí, claro, a la, se lo jala. Y a Tábara. Arrastra marca, a la, por supuesto. Señalo porque Rebaletti no se quiere parar ahorita. A los tres, entonces le dejan a Albertengo. Después hay que meterla donde la mete Albertengo. Está bien, pero ¿qué podría haber hecho la defensa? En lugar de no, alargar no, a chicas. No, en realidad lo que puede hacer es lo que uno, regalea a ti, mira. Uno, y dale, uno por último. Claro, uno, dos, claro. Esto es lo que da la regalea a ti. Claro. Vale, ¿ya? Dale. Mira cómo los tres se van. Entonces, él va se correr, van con el que hace el pase. Todos lo siguen. En realidad ahí Chávez podría haber seguido la pelota porque ahora lo estaba siguiendo el pase. Claro, y él gira y se queda absolutamente solo. Claro, tengamos final... que ya cuando ocurre esta recuperación, esta pérdida y este avance vertiginoso del equipo rival,
hay una descoordinación. O sea, el equipo rival se mueve. Cuando se mueven, tú te descoordinas. Porque estás viendo una jugada, estás retrocediendo al apuro. Por eso las transiciones obviamente, por eso es que lo que más se intenta en el fútbol es recuperar alto, recuperar en campo rival. Claro. Porque lo agarras al equipo rival saliendo y lo agarras normalmente mal parado. Cuando tú agarras una defensa organizada, esto a Cristal en ataque organizado de Arsenal no le pasaba. Porque hay un orden para salir. Claro. O sea, sale primero Tábara, Chávez se va con el otro. Aquí están parados acá en es una pérdida. O sea, cuando Mosquera dice es un gol de otro partido, no es un gol de otro partido. Es un gol generado por lo que buscó Arsenal siempre, que es recuperar alto sobre la intención de salir jugando de Cristal. Además, por eso Cristal en el primer tiempo no intentó salir jugando. Claro. O sea, él está, evidentemente, él se está quedando con el remate. El remate es de otro partido porque es un golazo. Lo que ocurre pero cuando lo previo, no. Ese tipo de errores es que, como bien dice Pedro, el rival queda desorganizado. Y la desesperación también. Exactamente. Y este hombre tiene algo que para muchos no puede parecer genial, para mí sí, es que con un solo movimiento, un giro sobre su propio eje, se cae de frente al arco. Pero tiene que ver también con lo que... Y obviamente su compañero arrastra la marca. Evidentemente hay un error de lectura ahí. Totalmente. Claro, pero también tiene que ver con la poca frecuencia con la cual muchos jugadores buscan remate a larga distancia. Pero ¿sabes lo que pasa? La mayoría, acá hay un concepto... Por diferentes motivos, prefieren siempre abrir la cancha y buscar profundidad por fuera. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y buscarla después de vuelta dentro del área. ¿Qué es lo que pasa con la primera línea, o si quieres la última línea defensiva? La de los defensas y los backs centrales. ¿Qué tienen miedo? Entonces, ¿qué hacen? Esto es una cuestión de inercia. Quiero proteger mi arco y empiezo a retroceder. Exacto, porque quiero estar más cerca de mi arco, que no me hagan gol. Y se entiende, pero si tú piensas de que haciendo eso dejas todo un espacio aquí que él tiene para maniobrar, y es más, mira de dónde patea. No es que quiere ingresar, no, así lo parece, tiene todo el espacio. No es que lo agarra con poca gente a Cristal, porque hay seis. ¿Qué hubiera pasado si al menos dos de esos van sobre el que tiene la pelota? Bueno, ya los hubiera, no existen, pero... Dale. Mosquera, esto ya lo vio en el mismo momento. Si hubiera ido alguno, ahora, no dos. Regreso un ratito, perdóname. Perdóname, pero incluso la manera de afrontar el disparo, incluso es como temerosa, porque la pelota no va por donde pone el pie, va por atrás. No sé si has visto, había una toma, ¿no? Una toma de detrás del que, del que dispara. Que ahí incluso me da la impresión que Duarte está muy al medio, ¿no? Un poquito al medio. Yo no voy a decir que puedo hacer algo más porque fue un disparo muy fuerte. Es muy sorpresivo. No, es un golazo. Es linda la toma que dice Franco. Es un golazo. La toma que dice Franco es linda. Es espectacular. Pero sí, también tiene que ver con algo que es automático, ¿no? La mayoría de jugadores no le... Cada vez se ven menos remates de media distancia. Para. O por miedo a fallar, o por esta costumbre de tocar hasta que se abra el espacio. Pero en resumen, a ver, solamente para señalar algo que me parece importante... Y no pretendemos enseñarle nada a Tábara, pero si él nos está escuchando, de alguna manera, que practique el otro perfil, que le va a hacer mucho bien. Que mire, que mire a Renato también. Que mire el ejemplo de Renato, lo que ha crecido Renato como jugador a la hora que ha empezado a manejar la pierna derecha, la pierna izquierda. Porque con esos pases que tiene Tábara, si maneja bien los dos perfiles... Porque va a ser más difícil de leer. Totalmente. Y cuando un volante... puede salir para ambos lados. No, o sea, no tiene que mirar al mejor de todos, que es Busquets. Busquets juega con las dos piernas sin hacerte pases excepcionales, simplemente porque siempre está bien perfilado. Y juega dos toques. O que mira a Casemiro. Una cosa más. Antes, una cosa breve. Todo esto que se ha dicho, que es bastante interesante, también tiene su lado B, ¿no? Por ejemplo, si el que remató de larga distancia... que estaba solo, ya no estaba tan solo, y estaba con la salida de uno que se acomodaba con él y se le pegaba, tenía dos pases. O sea, no es que no era gola, el 10 entraba solo. No, quiero decirlo porque parecería que solamente fue gol porque nadie... Pero, el 10 es el problema de perder en salida. Está muy bien, estoy de acuerdo, pero si es que le salía uno, parecería que fue gol porque nadie le salió y el equipo retrocedió desorganizado. Uh-huh. Si alguien le sale a este jugador... No me queda su nombre. Albertengo, el 9. Si le sale uno, Albertengo no remata. Una opción, el 10 no tiene marca. El 10 no tiene marca. Pero, y si el 10 recibe sin marca, o remata él o busca un pase para el medio. Porque, o sea, lo que dice José, pudo ser gol igual. Ante la pérdida, lo que hacen los 6 jugadores de Cristal es meterse en el área. Sí. O sea, en vez de tomar habilita marcas... Habilita y habilita. Por eso. En vez de tomar marcas, se meten desesperados. Al apuro, desesperado, exacto. Claro. Sin un orden. Pero que en realidad, salvo que... A ver, ahí lo que falló fue que uno no salió a apurarlo. Pero más allá de eso... No está mal que esa sea la respuesta por inercia. Estoy descompensado, probablemente van a avanzar. A ver,
Que lo explique, él lo puede complementar mucho mejor. Claro. Pero hasta cierto lugar del campo, tú vas alargando. Pero en un momento determinado, tú tienes que pararte. En realidad, el límite es el área. Claro. En realidad, ya, acá ya no puedes seguir alargando, ya mejor. O sea, el límite es el área y lo que normalmente pasa en esos casos es que tiene que haber comunicación. O sea, el Chávez, que es el que está más atrás, tiene que decirle a Tábara, yo voy pelota y tú sigue al hombre. Pero no se pueden ir los tres con uno solo. Y en todo caso, tú decías, ¿qué otras opciones puede haber? Yo te voy a decir, esta de todas maneras. Pero si él da dos pasos aquí y él da dos pasos aquí, estos dos están fuera de juego. La única opción que le queda a él es o la que tomó finalmente o dar un pase acá, nada más. Te doy otra solución para romper lo teórico. Lo teórico me gusta, pero tiene límites, ¿no? El jugador que tiene la pelota agarra esto, gol. También la puede hacer, todo es teórico, se puede. Te salen a apretar, ¿sabes qué haces? Un autopase y pasas. Analizamos el gol de Cristal, el defensa de Arsenal que cabecea mal y la deja en el área. Alguien le puede decir, ¿qué tal error? La dejó viva. Después hay que encontrar un loco que se meta una chalaca como la de Cristo. Claro, ¿no? Claro.